Muchas gracias, presidente. Una de las formas más comunes de identificar la seguridad social es mediante las prestaciones y la asistencia médica. Sin embargo, aunque valiosas, esas son solo algunas de las formas en las que se presenta en la vida cotidiana. En los hechos, el concepto de seguridad social, lato sensu, se encuentra en los actos de solidaridad y subsidiariedad de las personas hacia los demás, pues esos actos llevan en sí mismo la búsqueda del bien común. En la actualidad existe prácticamente un consenso internacional respecto a la consideración de la seguridad social como un derecho humano inalienable, producto de casi un siglo de trabajo mancomunado de organismos internacionales relevantes, como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas, la Carta Internacional de Derechos Humanos e instituciones y organismos no gubernamentales, y a nivel nacional, el artículo 123 constitucional, en su artículo 29, misma que reconoce como utilidad pública la asistencia social. La seguridad social es una disciplina dinámica y plena de diversidad que emana del derecho social como una vertiente del orden jurídico y que concibe al ser humano como parte de un grupo social y no como un sujeto estrictamente jurídico, por lo que comprende las necesidades esenciales de las personas para conservar y mejorar la vida humana, por las que las consecuencias de un miembro susceptible a la asistencia social también deben ser socialmente compartidas. En este sentido y derivado de la comparecencia que el día de mañana tendrá en este Senado de la República el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario José Antonio Meade Curibreña, una de las preguntas obligadas es el servicio que actualmente le están prestando a nuestros connacionales, a sus representantes en todo el mundo. Recientemente hemos recibido información respecto de un cambio en el tratamiento médico que le dan mediante una empresa que han contratado, que se denomina Pan American Life, y de la cual se han recibido diversas quejas como la falta de atención, falta de medicamentos, etc. El concepto actual de seguridad social consta de los derechos que todos los trabajadores y sus familias, consagrados en principio en la Carta Magna como un compromiso estatal y de la sociedad entre sí, como una exteriorización de los valores de solidaridad que tiene principalmente dos vertientes de prevención: el término de la vida productiva de las personas, así como la posibilidad de disminución de las aptitudes laborales derivadas de los riesgos de trabajo. De igual forma, es menester recordar que la seguridad social es universal y ese carácter debe obligar a los órganos legislativos a construir enunciados normativos que permitan ampliar su cobertura a un grado tal que se abarque a la totalidad de la población y se modifiquen los esquemas establecidos en una época y lugar determinado a fin de que la protección social mantenga su vigencia y su eficacia conforme a la realidad y necesidades de nuestra sociedad. Este compromiso de perfeccionar e incluso de crear las normas jurídicas que permitan dotar de protección social a grupos en situación de vulnerabilidad obliga a colocar en el centro del debate al personal de carrera del Servicio Exterior Mexicano, los cuales desempeñan y han desempeñado una importantísima función en favor de nuestro país. Y por la naturaleza propia de su actividad, se encuentran en desventaja al momento de su jubilación. Precisamente, la naturaleza sui generis de su actividad, aunado a una legislación que regula de manera especializada su actividad, los coloca en una situación de incertidumbre y en desventaja, ya que la jubilación del personal del Servicio Exterior Mexicano se encuentra bajo un esquema diseñado en la década de los 60. En ese sentido, el autor de la presente iniciativa, como autor de la presente iniciativa, proponemos recordar la edad de jubilación de los miembros del Servicio Exterior Mexicano de los 65 años para establecerla en 70, en virtud de que la edad prospectiva se ha modificado. Actualmente es de 77 para las mujeres y de 72 para los hombres, lo que ha ampliado una expectativa de vida. Esto representa que actualmente existe un franco desaprovechamiento en el ámbito laboral de quienes como miembros del Servicio Exterior Mexicano al momento de su jubilación todavía tienen una prospectiva de vida de más o menos 12 años adicionales. Aunado a lo anterior, la propuesta de homologar a 70 años la edad de jubilación de los miembros del Servicio Exterior Mexicano es congruente con las medidas tomadas por otros países, ya que Argentina, Brasil, España, por mencionar algunos, han ampliado el margen de esta edad a 70 años, con lo que han aprovechado la experiencia y conocimiento de quienes todavía se encuentran en óptimas condiciones físicas y mentales para desempeñarse a plenitud en su labor diplomática. Con lo que, por un lado,
se reduce la carga en las pensiones por 5 años, recibiéndose las cuotas correspondientes, y por otro, se aprovecha la experiencia que solamente se adquiere a través de vivencias y se acumula con los años, atesorándose como lo más valioso que puede tener un profesional de su actividad y que por lo mismo debe ser transmitido a las nuevas generaciones de diplomáticos mexicanos. Asimismo, y de manera complementaria, se propone homologar no solamente las condiciones, sino la calidad de vida traducida en los ingresos de los miembros del Servicio Exterior Mexicano en situación de jubilación, ya que han sido pensionados, a fin de que se otorgue un complemento a la pensión recibida que alcance hasta el 70% del salario homologado establecido por rango en la Ciudad de México. Dicho beneficio podrá recibirlo quien haya acumulado una antigüedad misma de 30 años y será un reconocimiento al importante servicio prestado a la nación, ya que se trata de proteger y salvaguardar los derechos adquiridos de quienes han aportado con su trabajo y conocimiento el fortalecimiento de la política exterior de nuestro país. Por tanto, proponemos la adición de una fracción TER al artículo 47 y una reforma al primer párrafo del artículo 55, ambos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en aras de cumplir con los objetivos anteriormente descritos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor senador. Túrnese a las comisiones unidas.